mejor con nuestra preferida chica de la semana y del mes y creo que del año. La bruta del año. Nuestra Miss Perú Universo, Cindy Mejía. Ella ha reconocido además en una entrevista, ha dicho, sí soy burra. Lo he reconocido al decirle, al pedirle disculpas a todo el gremio homosexual del Perú, a todos los padres de familia. Pero, ¿ustedes creen que uno tenga que disculpar semejante burrada? O sea, para que les, otra vez, lo recuerden, por si a algunos se les está olvidando, atención Mol, por si a ustedes se les está olvidando, yo se los recuerdo. Les recuerdo las frases con las que adornó su discurso. No tendrías ningún problema en que yo creo que en mi caso, si el día que Dios me permita tener hijos, yo creo que en mi caso no pasaría, porque yo creo que a veces estas cosas se dan cuando tal vez es falta de un padre, o porque sufrieron una violación, o porque viven con la madre, hermanas, y empieza el amaneramiento, o no lo sé, no, la verdad es que no profundizo mucho ese tema. Ajá. Pero yo creo que el día que tengan mis hijos, los voy a entregar a Dios por completo, y que les voy a dar una buena crianza, con tengan a sus padres al lado, ajá, a la madre al lado, y tener el apoyo total. Bueno, yo no le tengo paciencia porque no soy nadie de su familia para tenerle paciencia a semejante brutalidad. Pero ella, un poco tardíamente, bastante tardíamente, pidió disculpas públicas al gremio gay. Pero además se presentó en algún programa de televisión a hacer su acto de contrición. Yo estoy acá para pedir mis disculpas, ¿no? La verdad que quiero pedir disculpas a toda la comunidad gay, transexual, travestis, a todo el Perú, a todas las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Estoy acá para pedirles disculpas y realmente reconocer que me equivoqué, ¿no? Yo quiero que, por favor, crean que yo no soy una persona homofóbica. Yo creo que todos cometemos errores. Y estoy aquí para reconocer que me equivoqué y pido disculpas a todas, incluso a las familias. Bueno, si no sabes de un tema, no hables de ese tema. No hables, no opines, porque a ella nadie le está haciendo ganar un concurso por sus lindas ideas, sino supuestamente por su linda cara. Cosa con la que discrepa Coco Marusix. Coco Marusix, indignado totalmente, le ha declarado hoy a un importante diario, ha dicho, es cierto que no todas las bonitas son brutas. Es cierto, no todas las bonitas son, o sea, no todas las bonitas son brutas. Hay bonitas e inteligentes, claro que sí. Pero ha dicho, en este caso de la Miss Perú, en este caso la cosa es criminal. Ella es fea, burra e ignorante. Eso es lo que ha dicho Coco Marusix. No me lo asignen a mí, lo ha dicho Coco Marusix y comulgo con él. ¿Y qué dijo sobre la opinión que dio y que causó todo este revuelo? La declaración en el audio, realidad, fue por falta de conocimiento, ¿no? La verdad que estuve desinformada del tema. Fue una opinión de la cual, igual cualquier opinión está libre de respetarse, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza para responder algo así? Falta de conocimiento, la verdad, desinformada y y muy aparte también, ¿no? O sea, de hecho que yo nací en un hogar cristiano y siempre tuve esos principios, ¿no? Peor aún, si naciste en un hogar cristiano, entonces debe de saber que todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y que no debemos de excluir a algunos ni considerarlos seres raros o cosas que la naturaleza de pronto sacó por ahí y se aparecieron, ¿no? O llegaron de Marte. O sea, yo creo que ahí la chica está fuera de lugar. Dice, bueno, pero es que yo creo que fue una opinión y la gente debe respetar las opiniones. No, tu opinión no la respetamos, no la queremos, nunca la debiste dar, menos aún si eres una mal informada y un ignorante como lo has reconocido. Yo creo que la gente ignorante sobre algún tema debe callarse la boca y sencillamente no hablar. Pero ya que habló, quítenle la corona a la mujer, porque la cabeza realmente solo la tiene de adorno. Vámonos a un corte y volvemos.